Hola a todos, ¿cómo están? Les saluda The Legend una vez más. Seguimos de campaña, vamos a seguir el modo de campaña. Ayer quedamos en Oriente Próximo. Sí, Oriente Próximo. Deja ver, en la misión segunda me parece que nos quedamos. Sí, fue en la segunda misión. Y le había dicho también ayer que íbamos a hacer 5 misiones todos los días, pero pienso yo que, ya que ayer hicimos Sudamérica y 2 misiones de Oriente Próximo y un solo video, ¿verdad? Pero vamos a hacerlo con un poco más de orden, vamos a hacerlo país por país, ¿ok? Vamos a hacer ahora Oriente Próximo, vamos a hacer la resto de las misiones que quedan, que son 3, la misión 3 y al 5, vamos a hacer esas. Y después en otro video vamos a hacer África, a norte de Europa y así sucesivamente, ¿ok? Para ir más orden y para no confundirnos. Vamos a empezar con la tercera misión. Tercera misión por la... Nos quedamos ayer en Oriente Próximo. Ok, misión 3, desplegar. Ok, y aquí vamos a tirar... Vamos a tirar 6 yogos, ok. Vamos a tirarlo de un solo lado nomás. Vamos a tirar los 6 yogos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, 6 yogos. Y atrás de ellos vamos a tirar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 asaltos. Ok, 8 asaltos atrás de los Yogonon. Los Yogonon reciben todo el daño y los asaltos se quedan atrás destruyendo las demás estructuras. Ok, una vez que los Yogonon ya destruyen todo, todas las defensas, bueno, ya ellos se van por las demás estructuras y así le ayudan a los asaltos para destruir todo un poco más rápido, ya que los Yogonon tienen también más golpe, o sea, más fuerte, más fuerza que los asaltos y tienen más vida y todo eso. Ok. Así de fácil se hace, simplemente tiremos nuestro Yogonon primero para que ellos reciban todo el efecto de la defensa y los asaltos atrás de ellos para ir deshaciendo de las demás estructuras, ok. Y así fácilmente nos llevamos el 100% una vez más, ok. A mí, como les había dicho también, no me aparece oro ni petróleo porque yo ya había hecho esa misión. Pero a ustedes que están empezando las misiones y lo están haciendo, le va a aparecer petróleo y oro, ok. So, aquí déjame ir entrenando las tropas que yo tiré. Voy a entrenar, ¿cuánto yo tiré? 6, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, y de asalto tiré 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Listo. Ok, y por mientras ponemos a entrenar estos, vamos a ir a hacer la siguiente misión. Vamos por Oriente Próximo, misión 4. Oriente Próximo, misión 4, desplegar. Listo. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, tenemos 2 sentinelas, tenemos 2 defensa aérea. Vamos a empezar por este lado, ¿verdad? Por el lado derecho. Vamos a tirar nuestro Yogonon como de siempre, ¿verdad? 1, 2, 3. Tiramos 3 ahí. No, fueron 4 que tiramos ahí, ¿verdad? Sí, fueron 4. A ver. Sí, fueron 4. Tiramos 3-4 Yogonos ahí para que tumben la defensa. Voy a tirar 4 asaltos de este lado, ¿ok? Y por mientras esos Yogonos avanzan para ir a destruir la defensa aérea, voy a tirar 2 Yogonos. No, voy a tirar 3 Yogonos por aquí de este lado y atrás de ellos voy a tirar 4 asaltos, ¿ok? Tiré 5, pero... con esto debería de ser suficiente para hacerle un 100% a esta aldea, ¿verdad? A esta base. Vamos a ver, ya van bien, ya destruyeron toda la defensa. Simplemente queda una defensa aérea, que es esta, la que está aquí, ¿verdad? Ya los Yogonos se van a encargar de eso y ya después siguen con las otras estructuras para ir llevando, para llevarnos un 100% posiblemente. Ok, ya simplemente quedan 4 estructuras. Ahora 3: el centro de comando, zona de entrenamiento y listo. Ok, simplemente quedan esas 3 estructuras y ya. Y nos vamos a llevar el 100%. Ahí está 3 estrellas.
simplemente como siempre tiramos nuestro Yogonum, a través de los Yogonum los asalto, ya que los Yogonum destruyen, bueno, reciben todo el daño y ellos van directamente a la defensa, y así rápidamente nos deshacemos de la defensa para ir más para que todo esté más suavizado al destruir todas las demás estructuras en la base, ¿ok? Bueno, como siempre, vamos a entrenar lo que nosotros usamos, ¿verdad? Los asaltos y Yogonum que nosotros usamos, vamos a entrenarlo. Usamos, ¿cuántos Yogonum usamos? Yo tiré 6, 3. Entonces usamos 9, ¿verdad? Usamos 9. 1, 2, 3, 4. Puse 5. Voy a poner uno más. 2, 3. Llevamos 4, 9. 5 y 4 son 9, ¿verdad? Ok. Y de asalto, ¿cuántos? Bueno, de asalto ya sería el resto, me imagino, ¿ok? Asalto ya sería el resto, ¿ok? Listo. Por mientras eso se entrena, vamos a ir a hacer la cuarta misión. La quinta. Ya hicimos la tercera y la quinta. Y la cuarta, perdón. Ok, la cuarta. Simplemente nos queda la quinta. Ya sería la última por el día de hoy. Ya después vamos a seguir con las otras, ¿ok? La otra es África, sí, yo creo que después de Oriente Próximo sigue África, sí, perfecto. Sigue África, ¿cuántas misiones tiene África? Tiene 2, y 2 son 4. Espérate, 1, 2, 3, 4, 5, tiene 2, 5, 5 misiones, sí, tiene 5 misiones. Y no sé por qué ando contando si al lado tiene los números, ¿verdad? Misión 1, misión 2, misión 3, misión 5, así se... Pero de todo modo, ok, nos quedamos en Oriente Próximo, ya hicimos la misión 4. Vamos a ir a misión 5 ahora mismo. Vamos a ver cómo lo hacemos también este. A ver. Bueno, mis tropas están ahí entrenándose. Vamos a ir a hacer esa misión porque yo no voy a usar todas las tropas, ¿verdad? Con la que yo tengo suficiente. Misión 5, desplegar. Perfecto. Ok, aquí que tenemos. Ok, tenemos una torreta de guardián. Ok, tenemos una torreta de guardián. Ok. Tenemos 2 sentinelas, 2 defensa aérea. No vamos a usar tropas aéreas, ya que a este nivel todavía no hemos desbloqueado tropas aéreas, ok. Ok, primero, nosotros ya desbloqueamos a Price, ¿verdad? A Price lo desbloqueamos en Sudamérica en la misión 2. So, vamos a usar a Price aquí. Vamos a usar su habilidad. Sí, aquí lo tengo. Que es el Chopper Gun. Ok, vamos a usar su habilidad. Lo voy a tirar a un lado donde no le estén dando las defensas, ¿verdad? Ok, lo voy a tirar aquí. Perfecto. Ok, vamos a usar su Chopper Gun para destruir esa sentinela. Digo, esa torre de guardián, ¿ok? Porque la torre de guardián mata a todas tus tropas si no le... Ok, antes... Ok, vamos a... Ojalá que con una sola esté muy bien. Ok. Perfecto, ahí está destruida. Ok, ya destruimos la torre de guardián. Ya simplemente nos queda entrar para esa base y hacerle 100%, ok. Vamos a tirar... ¿cuántos Yogonum vamos a tirar de aquí? Vamos a tirar... Ok, vamos a tirar 3 Yogonum de aquí, de este lado. 1, 2, 3. 3 Yogonum. Por mientras eso están... ok, 3 Yogonum. Sí, 3 Yogonum ya entraron. Ya están destruyendo esa sentinela que viene. De este lado voy a tirar 3 más. 1, 2, 3. Perfecto. Sí, con 3 la destruyen. Ok. Y atrás de ellos voy a tirar. Quítate por favor. Ok. Atrás de ellos voy a tirar algunos asaltos. Voy a tirar los asaltos aquí. 2, 3, 4, 5. Ok. 6. 7, 8, 8, ok, 8, no, yo creo que tiré 9, pero ahí está, así, lo tiré así dispersado para ir destruyendo las estructuras más rápido, ¿verdad? Así vamos un poco más rápido, no de tirarlo a un solo lado donde ellos simplemente van a ir poco a poquito, sino dispersarlos todos, y así vamos un poquito más rápido. Destruyendo todas las estructuras. Como ven, ya los Yogonum ya se deshicieron de toda la defensa. Ya simplemente le están ayudando al asalto a romper todas las otras estructuras que quedan, como la mina de oro, el petróleo y así sucesivamente. Y nos llevamos el 100%, 3 estrellas.
Y usamos la habilidad de Price, que es el Chopper Gun, ok. Usamos esa habilidad para quitar la sentinela primeramente. Digo, la torre de guardián, para quitar la torre de guardián y así no nos haga mucho daño a nuestra tropa, ok. Principalmente cuando tú eres un nivel de tropas muy bajo, te recomiendo, como yo hice allí, que usé a Price para tumbar, para quitar esa torre de guardián que había ahí. Y después desplegar mis tropas, o sea, mi Yogonus primero y después mi asalto, ok. Les recomiendo hacerlo así, si, claro. Si usted tiene otra manera de hacerlo, mucho mejor. Eso está muy bien, déjenme saber para yo también aprender con ustedes y todo eso, ¿ok? Porque a mí me hace falta mucho de aprender. Hay informaciones que a veces yo estoy, wow, ¿cómo se hace eso o aquello? Si ustedes saben algo, déjenme saber a mí también, así yo aprendo de ustedes también, ¿ok? Bueno, de todo modo, esto fue todo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Ahí está mi Facebook, mi Twitter. Usted me puede escribir allí y nos vemos. Y este fue The Legend, ok, ya el teléfono está sonando. Bye, cuídense.